Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde como cada viernes le damos a conocer en primera instancia un poco de la información o de las recomendaciones para pues este fin de semana y que usted las aproveche. Y para iniciar, le comento que se realizará la Expo Ropa y Accesorios en el Centro de Convenciones Puebla para que emprenda con las mejores marcas y precios de esta expo, en donde diferentes marcas, como ya le mencionaba, reconocidas, se unirán en un mismo lugar para ofrecerle la mejor combinación de invierno para que luzca la moda durante esta temporada. Así que asiste con toda la familia al Centro de Convenciones y aproveche los precios de fábrica que tienen para usted durante este sábado, domingo y lunes, de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para quienes gustan de lo gastronómico, este domingo 3 de diciembre en la comunidad de San Felipe Xilosochitla, en Nativitas, se realizará, como ya es tradición, la 13ª edición de la Feria del Taco de Canasta. Y sabe qué es lo mejor, que las familias se organizan para otorgar de manera gratuita a los visitantes este delicioso platillo también muy mexicano. Así que no se olvide de visitar esta comunidad a partir de las 2 de la tarde, porque además podrá encontrar una gran variedad de actividades que sus organizadores han preparado. En lo relacionado a esta época de fin de año, San Martín Texmelucan prepara para este domingo 3 de diciembre diversas actividades de la denominada Una Navidad Diferente. Entre ellas, el encendido de luces en la explanada municipal a partir de las 5 de la tarde, en donde se presentará la Banda Sinfónica Municipal, el imitador Jorge Luis, habrá función de magia con el gran mago Aramis y además un grupo musical para cerrar la noche este domingo 3 de diciembre. Por último, y en un evento que no precisamente es este fin de semana, pero sí el siguiente, este miércoles 29 de noviembre se llevó a cabo en Puebla Capital la conferencia de prensa del Festival Katrina, a la que asistieron Charlie Roth y el grupo de pop rock Indios para dar a conocer los pormenores del festival a realizarse el 9 de diciembre en San Andrés Cholula y del que sus organizadores aseguraron que a una semana del festival y sin que en esta ocasión se diera una sola cortesía, tan solo restaban alrededor de 1000 accesos generales. Así que si no están presentes el próximo 9 de diciembre en el Festival Katrina, es porque simplemente no quieren. Y bueno, pues de esta manera es como nosotros vamos iniciando una emisión más de este espacio de Noticias al Día. Y por supuesto, les recuerdo que normalmente habíamos cambiado la emisión a las 9:30 de la noche cada viernes únicamente, sin embargo, pues la vamos a atrasar un poco más. Entonces, pues lunes y miércoles estamos alrededor de las 9 de la noche y el día viernes, únicamente el día viernes, alrededor de las 10 de la noche. Y bueno, pues ya dentro de lo que es la información noticiosa y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, le comento que 1.500.000 visitantes recibió Tlaxcala, la Feria 2017. La Feria de Tlaxcala 2017 registró 1.500.000 visitantes que disfrutaron de los más de 240 eventos artísticos, culturales, taurinos, deportivos y gastronómicos que contempló la festividad más importante de la entidad. José Antonio Carvajal San Pedro, presidente del Patronato de Feria, informó que además de las personas que ingresaron con boleto pagado, se invitó a grupos de la población vulnerable que disfrutaron gratuitamente de las atracciones de la Feria de Tlaxcala 2017. Para ofrecer diversión y entretenimiento a estos sectores sociales, se organizaron funciones de títeres, degustaciones gastronómicas y presentaciones artísticas en las que participaron 600 adultos mayores, 700 jubilados y pensionados, 700 infantes con discapacidad, así como 6.000 adultos y más de 10.400 menores originarios de comunidades al interior del estado. Cabe señalar que a la presentación de Paulina Rubio asistieron 55.000 personas, mientras que el concierto de Los Ángeles Azules registró más de 52.000 asistentes. Los artistas que tuvieron mayor convocatoria, principalmente entre adultos, fueron Angélica María, con 44.000 espectadores, y Paquita La del Barrio, que rebasó las 55.000 personas que asistieron a su presentación, y para el público juvenil, la agrupación La Maldita Vecindad logró un aforo de 19.000 personas. De esta manera, el gobierno del estado consolida la Feria de Tlaxcala 2017 como un importante atractivo cultural de la zona centro del país. Por otra parte, invitan al primer festival Tlaxcala Suena y Suena Muy Bien 2017.
Eventos culturales, callejoneadas, un desfile y el encendido del árbol son algunas de las actividades a realizarse en el festival Tlaxcala Suena y Suena Bien 2017. Por primera vez se organiza este evento con motivo del inicio de las fiestas decembrinas a cargo de la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Tlaxcala, con el apoyo del sector empresarial. Lo que queremos es brindarle a la gente, a los capitalinos y a la gente que también venga de otros lados del estado, incluso de la república, pues un momento de alegría, de esparcimiento, de compartir, y ya que se van a presentar en diversos lugares, eventos culturales, eventos que pueden generar el recorrido también para que conozcan los diversos sitios de la capital, y al final se terminará con un acto simbólico del encendido del árbol navideño. A partir de las 4 de la tarde comenzarán los eventos en el Zócalo de la ciudad, con la presentación de la danzonera, tres callejoneadas, para dar paso al desfile con carros alegóricos, presentación de villancicos y el encendido del árbol. También quiero resaltar la participación de los restauranteros que van a ofrecer bocadillos, ponche, vamos a hacer nosotros tamales, vamos a ofrecer ponche, café. Queremos que haya una convivencia. Hay una sorpresa, que queremos que ustedes vean el Zócalo o el primer cuadro de la ciudad o la mayoría de lugares que más podamos iluminar, en donde puedan ustedes percibir que para otros todo es importante. La obra pública es importante, la seguridad es importante, los servicios públicos son importantes, pero también esto es importante. El mes de diciembre es un mes que todas las familias reflexionamos, estamos con la familia y tratamos de convivir con la familia. Se pretende que este festival se realice en los años subsecuentes. En más de la información, CEDESOL capacita a voluntarios de comedores comunitarios de Zacualpan, Nativitas y 6 municipios más, en el marco del reforzamiento del programa Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la CEDESOL, y como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión, ENI, concluyó la capacitación en preparación de alimentos a los voluntarios de los comedores de San Jerónimo Zacualpan, Nativitas, Huamantla, El Carmen Tequesquitla, Citlaltepec, Apizaco, Chautempan y Contla de Juan Cuamatzi. Los temas impartidos fueron sobre inocuidad e higiene en el área de preparación de alimentos, manejo de insumos, buenas prácticas en torno a la manipulación del equipamiento, tamaño y volumen de las raciones servidas en los comedores, y sobre la composición de cada menú, de acuerdo al tipo de servicio, ya sea desayuno o comida. Continuando con otra más de las notas, pero cambiando de región, se mantiene Texmelucan sin casos por SIDA desde el 2016. Pablo Contreras Castillo, director de Salubridad Municipal en San Martín Texmelucan, reconoció que hace algunos años la región de Texmelucan era una de las que más casos de VIH y SIDA presentaban. Sin embargo, dio a conocer que el último paciente diagnosticado de SIDA del que se tiene reporte en aquel municipio fue en el 2016, aspecto que adjudicó a las campañas de información, prevención y detección de VIH y SIDA, recordando que aún no se ha erradicado y que todavía no existe una vacuna o cura contra la enfermedad, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias al respecto. Todo ello, por supuesto, dentro de este primero de diciembre, en el marco de lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Por otra parte, sin síndico se queda Ayuntamiento de Texmelucan. La síndico municipal de San Martín Texmelucan, Marta Huerta Hernández, durante la sesión ordinaria de Cabildo, solicitó licencia por tiempo indefinido, misma que fue avalada por mayoría de votos y una abstención. Después de la sesión, Huerta Hernández comentó que su petición está relacionada con asuntos personales que comenzará a atender a partir del 1 de enero del siguiente año, mientras que el secretario general del ayuntamiento, Adrián Soto Salamanca, dio a conocer que será el Congreso del Estado quien determine quién suplirá el puesto vacante. Y ya para ir finalizando con la información de este primer bloque de noticias y dentro del, por supuesto, esta temporada invernal, le comento que con la finalidad de evitar muertes por hipotermia, por las bajas temperaturas presentadas en los últimos días en la región de San Martín Texmelucan, el gobierno municipal a través de Protección Civil arrancó el programa Invierno Seguro Guadalupe Reyes 2017, el cual
durará de diciembre a febrero con la participación del DIF municipal, la Regiduría de Grupos Vulnerables, Seguridad Pública, Bomberos, Servicios Prehospitalarios y Protección Civil Municipal, mismos que se encargarán de recorrer las avenidas, recibir informes de personas en situación de calle para brindarles un espacio donde pernoctar y se habilitará un refugio temporal en un anexo de la Unidad Deportiva Ángeles Blancos. Además, por ser un mes en el que muchas peregrinaciones cruzan el municipio, se les apoyará a estas durante todo el mes de diciembre con abanderamientos, servicios prehospitalarios, así como con el refugio temporal de la unidad deportiva. De esta manera, pues bueno, cerramos este primer bloque de noticias. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más información. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de información. Detienen a tres sujetos en Colonango con más de 2.000 litros de hidrocarburo. El pasado 29 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de Colonango, durante un patrullaje de rutina por la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán, sobre la calle Melchor Ocampo, ubicaron y detuvieron a tres sujetos que transportaban hidrocarburo robado en dos vehículos: una camioneta Chevrolet color guinda y con placas de circulación SL34756 de Puebla, y una camioneta Ford F-150 color blanca con placas de la Ciudad de México, en las que encontraron dos bidones con 1.200 litros de combustible y otros dos con 1.000 litros aproximadamente. Mientras que en la segunda unidad hallaron tres galones de aproximadamente 50 litros cada uno, por lo que Pablo Olivares, Ángel González y Juan Barrales, los vehículos y el hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. En otra más de las notas, dentro de lo correspondiente a aquel municipio, entrega CEDIF diversos apoyos a familias de Coronango. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, el CEDIF, Dinora López de Gali, acercó diversos apoyos y servicios a la población de aquella región y entregó enseres para reequipar 5 desayunadores escolares en San Andrés Cholula, Coronango y Juan Saunilla. Y es que durante la gira de trabajo por el municipio de Coronango, la presidenta del patronato entregó más de 1.600 despensas del programa de programas alimentarios a niñas, niños, jóvenes,
adultos mayores y personas con discapacidad. Además, se reequipó el taller de cómputo del Centro de Capacitación y Desarrollo, el CECADE, perteneciente a la cabecera municipal, para que mujeres y hombres continúen con su preparación y logren vincularse al sector productivo o emprender su propio negocio. Todo ello con una inversión superior a los 64 mil pesos para reequipar estos espacios y brindar desayunos calientes a más de 764 estudiantes, como también en el equipamiento del desayunador escolar de la primaria Ignacio Zaragoza de Zacatepec, perteneciente al municipio Juan C. Bonilla. Y pues, por supuesto, ahí algunas de las imágenes de esta entrega de los diferentes apoyos en estos municipios, principalmente en Coronango y Zacatepec. En más de la información, CEMEDIF de Domingo Arenas realiza reunión del grupo gerontológico y entrega despensas. Este primero de diciembre, el Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, que dirige María del Carmen Rodríguez Vega, llevó a cabo, como cada mes, la reunión de abuelitos que integran el grupo gerontológico La Alegría de Vivir, pero además, en conjunto de la Delegación 09 de San Pedro Cholula y el Sistema Estatal DIF, realizó la entrega de despensas a un total de 197 beneficiarios. Hola, buenos días. Pues en esta ocasión, como cada mes, estamos llevando a cabo la reunión con el grupo gerontológico La Alegría de Vivir, que son nuestros abuelitos del municipio. Y también vamos a llevar a cabo la entrega de despensas de tres programas, el cual corresponde a adultos mayores, a personas con capacidades diferentes y a INCOM. Todo esto pues se gestiona a través de la Delegación 09 de San Pedro Cholula en conjunto con el DIF estatal y pues nosotros que somos el DIF municipal. Bueno, pues ya también que estamos en época invernal, estamos aprovechando para gestionar también a través del DIF estatal algunos artículos o algo que se les pueda donar a los abuelitos en esta época de frío, y pues hacerles la invitación a los abuelitos que no falten a la próxima reunión que se llevará a cabo el 12 de enero ya del próximo año, y pues como siempre los esperamos con los brazos abiertos. Dentro de este mismo evento y por su parte, el delegado regional con sede en San Pedro Cholula, Ricardo Hernández Doroteo, reconoció la labor del CEMEDIF de Domingo Arenas y al mismo tiempo invitó a los presentes a practicar el valor del mes de diciembre, que es la igualdad. Agradezco a la presidenta Carmen Rodríguez Vega que nos haya invitado aquí a estar en Domingo Arenas. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Es un ejemplo que estén aquí bien puntuales. Se lo debemos de agradecer a los jóvenes que también estuvieron aquí. Pues abuelitos, miren, les platico que aquí en este momento ustedes van a ver despensas para niños de 1 a 3 años que son de Inconut, así que si ustedes tienen nietecitos, invítenlos a que vengan a inscribirse, que sean de 1 a 3 años. Hay otro programa que es de jóvenes de 14 a 29 años. Hay un programa más para adultos mayores que son ustedes de 0 de 65 años en adelante y a personas con discapacidad que va de 0 a 69 años. Hoy estamos empezando, hoy primero de diciembre estamos empezando con el valor de la igualdad. ¿Sí? El valor de la igualdad, así una definición rapidísima, dice que como un derecho fundamental del ser humano por el cual todas las personas tienen derecho a las mismas oportunidades. Es decir, que grandes, chiquitos, chaparritos, güeros, morenos, todos tenemos derecho a lo mismo, ¿sí o no? Pues entonces, vamos a promover el valor de la igualdad para este mes, ¿sale? Ahí en su casa ustedes son un ejemplo donde ustedes tienen toda la experiencia del mundo para enseñarles, y de ustedes nos valemos. México tiene una gran fuerza que es la sabiduría, y esa la tienen ustedes. Cambiando de municipio y continuando con una más de las notas, autoridades municipales y federales entregan estufas ecológicas a familias de Huejotzingo y juntas auxiliares. Este viernes, autoridades municipales de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de la Secretaría de Desarrollo Social, Territorial y Urbano, Delegación Puebla, la SEDATU, entregaron 300 estufas ecológicas a familias de Huejotzingo y sus juntas auxiliares. Las estufas de este tipo, o como se llama el programa, las estufas ahorradoras. Quiero darle las gracias al representante del delegado en Puebla, de SEDATU, del gobierno de la República, para nuestro desarrollo. Gracias, ingeniero de Arbateras, por las
estar acá, también en representación de mi amigo, de Juan Carlos Lastiri Quirós, el subsecretario de la SEDATU. Hoy estamos acá entregando estas estufas ahorradoras, que estamos hablando de 300 familias beneficiadas, un monto de 900 mil pesos que viene de este programa que tiene la SEDATU del Gobierno de la República y que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Por último, decirles, amigas y amigos, dos cosas. La primera es que nos ayuden a cumplir con las reglas del programa, porque si no, al rato, imagínense ustedes, aunque sea un monto menor o sea un monto grande, nos van a pedir que lo regresemos si no lo hacemos bien. Y ese recurso se puede ocupar en otros programas, y si no se ejecuta bien, si no se comprueba bien, vamos a perder recursos para el siguiente año. Se los comento para que me apoyen. Y la segunda, estas estufas ahorradoras funcionan con leña, pero si no hay árboles, no hay leña. ¿No es cierto? Hay que comprometernos a seguir reforestando. En esta administración, como en ninguna otra, se ha apoyado el tema de la reforestación. Entonces, vamos a reforestar para hacer buen uso de estas estufas ahorradoras. Ya de por sí traen un esquema relativamente, vamos a llamarle ecológico, ingeniero, porque van a ahorrar madera. Pero por otro lado, si reforestamos, le hacemos un bien tanto a la economía familiar, así como a la salud de todas las familias, no solamente de este municipio, a las familias de lo que comprende la zona conurbada de Puebla capital y que se nutre del acuífero que nace aquí en Ocotzingo, que se llama el acuífero del Valle de Puebla y que le da agua a más de 3 millones de personas del estado de Puebla. Nada más. Entonces vamos a reforestar para beneficio de las familias y para beneficio de la salud de todos nosotros. Durante este mismo evento, y ya para concluir con nuestra información de este día, de este fin de semana, anunció el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, el inicio de 10 obras en el municipio y juntas auxiliares a partir de este mismo mes de diciembre. La contingencia del 19 de septiembre partió toda la logística y todo el inicio de obras que veníamos implementando. Tan es así que en este mes de diciembre vamos a iniciar, a razón de la tardanza de las validaciones técnicas por lo del sismo del 19 de septiembre, alrededor de 10 obras muy importantes para el municipio, tanto para las juntas auxiliares como para la cabecera municipal, y más o menos estamos hablando de una inversión aproximadamente de 40 millones de pesos. Es así como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y les recuerdo que a partir de hoy, únicamente los días viernes y hasta nuevo aviso, por supuesto, le estaremos dando a conocer la información más relevante generada con el paso de las horas, únicamente los días viernes a las 10 de la noche a través de este espacio de esta televisora, mejor dicho, Metrópoli Televisión, para que, bueno, pues usted conozca de la información que se genera en el municipio, en la región, en aquellos lugares que conforman el octavo distrito y, por supuesto, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. Además, no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo el día de hoy. Aproveche las recomendaciones que también le hemos dado a conocer al inicio de esta emisión, y por supuesto, si usted conoce de alguna otra, pues también aprovéchelas. Que tenga un gran fin de semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche. Pásale muy bien. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.